nire perspektiba lurralde ikuspeditik garraio publikoan ere oreka hori mantentzeko perspektiba da. Ta Enekok hor ere apuntatu du bere iritzia ta nik bat egitu du berarekin, ez? Egia da pasantearen proiektua hiriarentzako eta bueno, esan dezako lurralde osoarentzako importantea dela. Baina hortik haratago hiriaz haratago hor metrizazio prozesu badago, ez? Topoaren eta Euskotrenen sare guzti hortan desdoblamentu inbertsio oso importanteak etorriko dira etorkizunean. Eta biztan da baita ere daukagula beste sare bat, Renferen sarea, Zumarragatik Irun arte dijoana, eta hori ere balioan jarri barra daukagula, aleginea egin behar dugula modernizatzeko eta biztan da konektatu barra daukagula baita ere Euskotrenen sarearekin. Luego estamos hablando, por lo tanto, de una perspectiva general del conjunto del territorio. Se hablaba de que la extensión y la metrización de la red entre Zumaia, Zarauz e Irún pues daría servicio y conectaría a más de 400.000 personas. Y evidentemente, si conectamos esa red con la de Renfe, pues estamos hablando de que un porcentaje altísimo de la población del territorio estaría interconectada. Y evidentemente ese es el escenario futuro que estamos contemplando. Luego, para la Diputación, esa perspectiva de conexión entre las dos redes y el proyecto también, evidentemente, del intercambiador, pues son cruciales en la perspectiva general, como decía, del territorio.